buenas noches. Estamos transmitiendo a través de la señal de Titan Scores desde las instalaciones de Furia Fútbol Rápido, partido de la Superliga Femenil entre Cuervas y Shooters, que se llevará a cabo a cuatro periodos, cuatro cuartos de aproximadamente 10 minutos. El juez central de este partido será la señorita Doris Reyes. Y ya estamos en los últimos ajustes para que iniciemos con el partido. El coach Ángel está dando ya las últimas indicaciones a sus jugadoras. Las Cuervas están dirigidas por Daniel Castro. Gracias a todos los que están siguiendo esta señal, a todos los que conocen a las jugadoras que están aquí, y si no las conocen también, ayúdenos compartiendo esta transmisión para poder llegar a más gente. Esto ya es cuestión de segundos y comenzará el partido. Vamos con el primer cuarto. Silbatazo inicial de Doris Reyes. E inician jugando ya las Cuervas. Carolina Ramírez intentaba una pared, pero no se puede asociar y ya la tienen jugando desde la defensa el equipo de Shooters. Se complica un poco en la salida. Y ya salen jugando por la banda derecha. Le da toda la vuelta y Perla Fraijo, que recupera ese balón, tiene para jugar hacia atrás. Y ya juega con Magali Vargas, que le da toda la vuelta buscando a Mariana Valdés, que no puede llegar a esa pelota. Y ya la pierde. Y se viene Sara Muñoz por el costado derecho. Tiene para tirar de zurda, pero el disparo se va muy desviado y pega contra la tabla. Ya recupera Magali Vargas. Perla Fraijo, que intenta por la banda derecha. Pierde la pelota. Nuevamente la recupera. Tiene para tocar hacia atrás. Ya va con Magali, que tiene para tocar hacia su costado izquierdo. Sigue Magali Vargas con el balón. Ya cruza la primera raya. No tiene a quien, nadie se le muestra. Y va largo. Balón que va hasta las manos de la portera Ana Karen, que viste de blanco y ya juega hacia su costado derecho. Balón que se va por fuera. Habrá saque de banda desde el costado izquierdo para las Cuervas, que viene a realizar Carolina Ramírez. Saludo para Alejandra, que nos está sintonizando. Sara Muñoz, que intenta ya un pase largo que cortaba Magali Vargas. El balón es favorable para ese saque de banda. Tiene que ser con el pie. Y ya hay un saque de banda para el equipo de Shooters. Pierna derecha va largo. Ese balón que se estrella contra la tabla. Intenta la delantera número 7. Edith Madrigal. No puede Mariana, que va a cortar con fuerza. El balón sigue en el poder del equipo de Shooters. Perla Fraijo, que pelea. Nuevamente Shooters. Tremendo recorte y disparo de Sara Muñoz de zurda, que se va desviado. Y ya la tienen Cuervas jugando desde la defensa. Perla Fraijo, que le pone calma al asunto. Carolina Ramírez, que intenta asociarse. Mandan un balón largo que les terminó saliendo bien la jugada, pero al final pierden la pelota en el ataque. Y ya recupera el equipo de Shooters, que intenta un contragolpe. Y se viene por todo el costado izquierdo. Tiene para tocar a su derecha, pero llega Mariana Valdés con gran decisión y corta ese balón. Carolina, que toca con Perla Fraijo, que ya se asocia y busca la pared. Jugada individual que no progresa y se queda en las manos de la portera Ana Karen. Ya la tiene jugando desde la defensa. Número 6, Ivana Munguía, con la número 17, Sara Muñoz, que toca con Miroslava Robles. Se apoya con la pared. Tremenda jugada de Miroslava. Golazo. Tremendo golazo de Miroslava Robles. Pierna derecha, se apoya con la tabla y define con pierna izquierda. Gran jugada por parte del equipo de Shooters, que ya ganan el partido 1-0. Vendrá Cuervas a realizar el saque desde medio campo. Perla Fraijo, que no tiene para quién tocar y tiene que ir atrás con Mariana Valdés. Mariana, que toca con Magali. Magali se complica un poco, ya se tarda. Y pierden esa pelota. Nuevamente viene el ataque de Shooters. Con el número 6, Ivana Munguía. Ya se apoya hacia atrás y le dan toda la vuelta.
hacia la pared con Miroslava Robles. Nuevamente intentaba el túnel con Mariana Valdés, que llega con fuerza. Miroslava con pierna derecha. Intentaba buscar a Sara Muñoz. Francia del Villar llega cortando de pierna derecha. Nuevamente Miroslava intenta un disparo de lejos. Balón para ella que le puede pegar. Disparo que se va muy cruzado y pega en la tabla. Sara Muñoz recupera esa pelota. Tiene con quién tocar hacia atrás. Ya va con Sara Muñoz, que hace un buen recorte, pero pierde el balón con Perla Fraijo, que cede un nuevo saque de banda desde la banda izquierda para Shooters. Saque de banda, pierna izquierda. Viene Sara Muñoz a pegarle. Le pega con potencia y el disparo pasa cerca y queda el rebote para Miroslava Robles, defendida por Mariana Valdés. Betty Munguía intentaba un trazo largo que no llega a nadie. Sara Muñoz nuevamente. Balón cortado por Carolina Ramírez. Nuevamente el balón para ella. Busca largo y tiene una jugada, oportunidad de gol para las cuervas. Disparo de pierna izquierda que la portera Ana Karen logra sacar con los pies. Impresionante el reflejo. Marta García intenta salir desde la defensa. Ya se apoya con la número 14, Betty Munguía. Tienen problemas para salir de su área. Y ahora van largo. Y Doris Reyes dice que ya finaliza el primer cuarto. Rápidamente transcurrieron los minutos. Marcador favorable para Shooters. Inicia el segundo cuarto. Ya juegan las Shooters. Balón que recupera Perla Fraijo, que intenta a toda velocidad por la banda izquierda. Engancha hacia el centro y ya se apoya con Mariana Valdés. Mariana queda de vuelta con Magali Vargas. Compromete esa pelota y ya es recuperada por el equipo de Shooters, que tiene para ir atrás. Arriesga la pelota y ya es recuperada por las cuervas, que vienen por la banda izquierda con Perla Fraijo. Tiene hacia el centro un Carolina Ramírez, que intenta una pared fallida. Y queda el balón para las Shooters, que ya la tiene en sus manos la portera Ana Karen, que buscará la salida y ya mueve por la banda izquierda de las Shooters. Balón recuperado por las cuervas. Mete con todo el cuerpo Miroslava Robles. Bien defendido. Y ya juega la número 14, Betty Munguía, por la banda derecha, que va largo y queda ese balón en las manos de Francia del Villar, que tiene para salir jugando y decide también ir largo buscando a Perla Fraijo. El balón es cortado por Betty Munguía. Recupera Carolina Ramírez, un excelente pase para Perla Fraijo, que le mete el pecho, le puede pegar y se tardó demasiado. Uy. Y queda una buena oportunidad para las cuervas, que no consiguen meter el gol. Carolina Ramírez intenta un disparo de izquierda y machuca. Teón, teón. Ah, por cierto, lo saludo aquí su compañero y amigo Diego García, saludando a mi compañero Teón, echándole un poquito la mano aquí en los comentarios. Teón, ¿qué tanto le irá a afectar al equipo de las cuervas el no tener tanto recambio? Bueno, sin duda, en lo que es el fútbol rápido, es una modalidad de juego del fútbol que es muy cansada, es un juego muy físico, donde el balón para menos a causa de las paredes. Entonces esto le puede afectar sin duda al equipo de las cuervas. Yo creo que les va a afectar en el aspecto físico. Así que un buen apunte el que haces, Diego, y te saludo también con muchísimo gusto. Gracias por estarme acompañando aquí.
el apoyo de Titan Scores con las mejores transmisiones en vivo del deporte amateur, sin duda. Oportunidad para las cuervas que no saben qué están haciendo en el área y el balón se queda con él, la portera Nakaren, que consigue cortar. Y ya salen como pueden por la banda derecha. El balón es para las cuervas, que vendrán a sacar de banda. Banda izquierda. Ya tiene el balón en los pies Carolina Ramírez. Le pega de pierna izquierda con gran potencia. Pega cerca ese balón. Uy. Disparo con gran potencia. Y Doris Reyes no duda en parar las acciones, porque aquí acaban de recetar a mi estimada. Directo en el cacahuatito. Tremendo balonazo. Un gran disparo de pierna izquierda que termina incrustándose en la cara de esta jugadora. Mira, que el equipo de ellas mejor quieren que sea en la cara en vez de en la red, ¿eh? La verdad que sí. Estuvo fuerte. Ya entra Carla Velarde al terreno de juego y se viene con el número 17, Sara Muñoz. Intenta el recorte y le pega de zurda buscando a Miroslava, que no puede llegar a esa pelota, y el balón es cortado por la banda derecha. Habrá saque de banda. El balón sigue en el poder de Shooters, que van ganando 1-0 por la mínima. No muy dominado el encuentro hasta el momento por Shooters, no, a pesar de tener esos recambios que hablamos hace unos momentos. Hasta el momento un partido disputado donde no hay un dominio claro de pelota, pero... Mucho balonazo. Pero sí van con un marcador a su favor. Habrá saque de meta para las cuervas por conducto de Francia del Villar, que tiene el balón en las manos y juega por el centro, pero el balón es cortado por Miroslava Robles. Ya tiene ese balón Ivana Munguía, que logra llevarse a Mariana Valdés, pero Mariana se repone. Número 17, Sara Muñoz, pelea contra la tabla, puede tocar con Ivana Munguía. Pelea Perla Fraijo, nuevamente Ivana. Balón para Carla Velarde, que le puede pegar y no lo duda, pero el balón se va muy por arriba. Y se va, y habrá nuevamente saque de meta para las cuervas. Fueron armando la jugada, pasecito, rebote, hasta que estuvieron en el puro centro. No hay más, despacito, como diría el buen... ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta? Luis Fonsi, creo que sí, Luis Fonsi. Para mí todos son Kalimba. Muy bien, para mí todos son Daddy Yankee. Excelente. Doris Reyes marca tiempo fuera. Tiempo fuera, ¿en qué consiste el tiempo fuera en el fútbol rápido? ¿Cuántos tienen por tiempo? ¿Cómo es el rollo? Es 1 por cuarto y consiste en 30 segundos de tiempo muerto, donde normalmente el reloj para, pero en este tipo de ligas amateur el reloj sigue corriendo. Sigue corriendo. En ligas de fútbol rápido profesional es donde el reloj sí para, y tengo entendido que también, sí, también en fútbol universitario el reloj se detiene. Órale, buen apunte, gracias Teón. Saludamos a Leslie Sánchez en los controles. Tremenda Leslie, ¿eh? Qué bárbaro. Tremenda, quién la viera. No nomás es buena para trabajar, o sea, también está aquí echándonos la mano, que está en los controles, ya que Francisco González está un poco indispuesto. Balón para Perla Fraijo, que ya juega por el centro con Carolina Ramírez. Va largo. Y el balón queda en la tabla. El balón para Carolina, que le pega muy machucado. La tiene Perla, le puede pegar. Duda demasiado. Y el balón ya es recuperado por la saga del equipo de Shooters. Número 14, Betty Munguía con esa recuperación. Carla Velarde intenta salir por banda derecha, pero el balón es recuperado. Y Mariana dice, vámonos a donde sea, y saque esa pelota de la cancha. Bien jugado. Banda para el equipo de Shooters. Bien jugado, cortando inmediatamente cualquier tipo de avance del equipo Shooters. Mariana dijo, no quiero saber nada. Nada. Y la mandó tan lejos que pues allá tienen que brincarse como las mismísimas cholas. ¿Las cholas de Tijuana? Las cholas de Tijuana. Qué bueno que agarraste el micrófono, porque así me divierto más. Es que hay que realizar una conversación aquí, algo bonito para la gente. Si se divierten las que están en la cancha, que se diviertan también los que están viéndonos. Y por qué no, uno de paso. Excelente. Perfecto, sí, así es. Nuestra intención es nada más que se diviertan ustedes también que nos están viendo. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Ya se reanudan las acciones, viene Magali Vargas a hacer el recorrido para recuperar esa pelota. Bien peleado ese balón y ese... ya cayó el segundo, qué bárbaro. 2-0 para el equipo de Shooters. Tras una serie de rebotes en el área, llegó la señorita Sara Muñoz con el número 17 a pelear ese balón, y ante una mala salida de Francia del Villar marca el 2-0. Ya pelean el balón
y viene nuevamente Sara Muñoz, que parece inspirada, pero se emociona de más y termina cometiendo falta. Creo que ese es donde les afecta el fondo físico a las jugadoras de Cuervas, en donde ya no supieron qué hacer con la pelota por ahí atrás y se les fue, las madrugaron. Sin duda, cuando es difícil, cuando el físico no da, el cerebro no piensa bien, le falta aire y suceden estas cosas y vienen los errores. Bien Mariana Valdés peleando con fuerza, pero el balón es favorable para Shooters. Magali, que duda demasiado, puede jugar hacia atrás. Prefiere salir por la banda derecha y empieza a arriesgar la pelota. Presiona el cuadro de Shooters, que termina recuperando el balón. Saque de banda a favor de las Cuervas, dice Doris Reyes. Balón larguísimo para Perla Fraijo, que le podía pegar, pero al final no toma la decisión y pisa la pelota, intenta asociarse, pero no puede. Bien defendido. Sigue con ella, ¿eh? Ya no. No trae guantes la portera, ¿verdad? No, es portera Ranger. ¿Ah, sí? Sí. Es chola. Pelado acá. Y se viene ya el equipo de Cuervas por la banda derecha. Miroslava Robles ya tiene ese balón y se viene la contra. 3-2. Miroslava, que ya se junta con Carla Velarde. Bien Mariana Valdés, que es rapidísima esta jugadora de defensa. ¡Ah, qué buena jugada! Taquito ahí para solucionar la bronca. Tremenda jugada de Mariana Valdés, pero ese balón ya no prospera. Sigue teniendo el balón las Cuervas. Carolina Ramírez, que le puede pegar y va contra la tabla ese disparo. Nuevamente las Cuervas, llega Mariana a donde sea nuevamente. Oye, pero ahí no tenía por qué despejar, ya estaba en la ofensiva. ¿Qué pasó ahí, pues? Lo que pasa es que Mariana a veces es un poquito atrabancada. Ah, no, bueno. En la ofensiva. Defendiendo es excelente, ¿eh? No, sí, ya nos hemos percatado de eso. Y ya llegó el público. Qué bueno que llegó el público. Llegando aquí la gente a las instalaciones de Furia Fútbol Rápido. La porra del equipo de Shooters está presente. No se vio la pelona, están, ¿eh? Apoyando con todo al equipo. Balón larguísimo que no va para nadie. Y tiene ese balón. Está la porra. Villar. Miren nada más la porra de los Shooters. Ya tiene el balón Francia. Y sale jugando con los pies al estilo de Diego Reynoso. Con los pies. Erle Fraijo. Que manda un balón largo para Mariana Valdés, que no puede quedarse con esa pelota. El balón es cortado por la defensa número 14, Betty Munguía. Ya lo tiene Itzena Barrete, que está en el terreno de juego. Esta jugadora que trae el número 9, Carla Velarde, intenta buscar a Itze, pero el balón es recuperado por Magali Vargas. Francia no quiere saber nada y manda ya la contra con Carolina Ramírez, que busca a Mariana Valdés. Juega con la cabeza, Carla Velarde recupera. Tremenda patada. Hasta acá se escuchó. Muy, muy, muy fuerte. El muslazo, hasta acá se escuchó el muslazo. Y habrá un tiro libre a favor de las Cuervas, que vendrá Carolina Ramírez a cobrar de pierna izquierda. Le pega con potencia a Carolina, pero el balón es desviado por Carla Velarde, que defiende bien. Carolina, que busca hacia el costado de la derecha. Disparo nuevamente y Mariana, que le pega en el poste. Increíble la oportunidad que se les acaba de escapar tras un disparo de Mariana Valdés. En un contrarremate que le queda ahí el rebote después de haber pegado en la tabla. Ya se viene la contra. Bueno, el rebote le quedó a la portera, ¿eh? De milagro. Que juega con fuerza, pero bien cortado por Magali. Puede jugar hacia atrás. Arriesga la pelota con Perla Fraijo. Recupera Miroslava Robles, que le va a pegar desde ahí con gran potencia. Pero le pone el pecho a las balas Francia del Villar, que ataja con buena técnica, le mete los puños. Hey. Y ya se viene la contra por parte de las Cuervas. Banda de la derecha, a toda velocidad, pero bien marcada por la jugadora número 12. Y aún haciendo presión ahí al frente, ¿eh? Después del sprint ese que se aventó a la Usain Bolt. Magali, que hace un buen recorrido, puede jugar hacia atrás, ya lo hace. Francia, que sale jugando con Perla Fraijo. Balón dominado, ni tanto. Carla Velarde recupera esa pelota y hay mano por parte de Perla. Balón a favor del equipo de Shooters. Carla, que parece que va a ir directo. Mariana ya se pone enfrente. Disparo de Carla Velarde, que pega en la tabla. Posibilidad de contragolpe, no hay. Con el número 14, Betty Munguía tiene ese balón en los pies y saldrá jugando sin mayor problema. Puede salir por el costado derecho, el balón es cortado, machucado por Mariana.
Ya lo tiene Sara Muñoz, que se apoya con Itzena Barrete. Confundieron al árbitro por allá. Eso parece. Ya con el número 12 llega Marta García. Carolina Ramírez tiene ese balón y le puede pegar de derecha. Así lo intenta, pero el balón rebota en la tabla. Perla Fraijo, que no mide bien esa pelota, y el balón queda a favor de las Shooters. Se viene con el número 17, Sara Muñoz. Ya viene Sara. Logra llevarse a Perla Fraijo, pero el disparo lleva muy poca potencia y termina en las manos de Francia del Villar, que va a buscar, parece que va largo, no. Juega en corto con Perla Fraijo, que intenta el apoyo con Carolina Ramírez. El balón no lleva la suficiente potencia y es recuperado por Carla Velarde. Banda izquierda. Buscaba a Sara Muñoz, pero no logra encontrarla. Francia, que se hace bolas. Nuevamente Carla Velarde buscaba, pero el balón está en manos de la portera Francia del Villar. Largo despeja. Con Mariana Valdés, nuevamente cortado por Betty Munguía. Le mete el pecho Magali, pero arriesga demasiado la pelota. Gran recorte, posibilidad de gol, y se viene el tercero. Gol. Cayó el tercero del equipo de Shooters con una cómoda ventaja de 3-0. No se ve respuesta de las cuervas esta noche. Complicado, y si te fijas ahora Mariana estaba ya en la parte de enfrente y ahora ya pues dejó la defensa y es donde más goles han caído. Decidieron mandarla hacia arriba con la esperanza de que pudiera lograr algo, pero... Y ahí la lleva, ahí la lleva. No es cuestión de que se anime a disparar, mira. Es que tiene gran velocidad. Disparo de Carolina Ramírez, que logra un tremendo golazo con un gran disparo. Potente de pierna derecha, le mete todo el empeine y descuenta. 3-1 el marcador. Así es, Diego, 3-1 el marcador. Justo cuando decíamos que no tenían respuesta, no había... Toma la papá. ¿Cómo no? Carolina Ramírez, cállate la boca, David, me dijo. Y bueno, Doris Reyes dice que no se juega más en la primera mitad. Vamos a un breve descanso donde los entrenadores harán algunos ajustes a sus equipos con sus jugadoras. Y nosotros volvemos. No olviden compartir esta transmisión con sus amigos, a todos los que nos están siguiendo vía Facebook a través de la señal de Titan Sports. Muchísimas gracias. Volvemos en un momento. ¡Hay juego, hay juego! You.
Y estamos ya a punto de que se reanuden las acciones. La juez central, Doris Reyes, dice que ya fue mucho descanso y que viene a jugarse el tercer periodo entre Cuervas y el equipo de Shooters. Shooters con una ventaja de 2 goles, marcador 3-1 en este momento. Me acompaña en los controles Leslie Sánchez, Leslie Carolina Sánchez, si le gusta que le digan. Y mi buen amigo Diego García, que está aquí apoyándonos también con la cámara. Saludos para todos los que nos están siguiendo. Y que ya empiece, porque si a mí me van a dar calambres ahorita, yo no quiero saber a ellas, ¿eh? Después de la enfriada esta. Sí, ya. Refrescó, ¿eh? Refrescó. Hizo calor ayer y ahora, y ahorita estas horas está a toda maíz para jugar. Puedes tener todas las estaciones en un día. Y Hermosillo dice, verás, deténme la chévere. Y Hermosillo tiene todas las estaciones en un solo día. Ahorita estamos como en otoño. Sí, sí, sí. Gusta. Nada más faltan las hojitas caídas. Pero bueno, ya viene Doris Reyes al centro del campo para dar el silbatazo inicial de la segunda mitad. Sí, señor. Se reanuda el partido. Y ya juega el equipo de las Cuervas. ¿Te fijaste que esperaron a que nosotros dijéramos ya jueguen para empezar a jugar? Estaban esperando, mi amor, ellas, ¿eh? Qué lindas. Balón hacia las manos de Francia del Villar, que ve con quién puede salir jugando. Ya lo hace con Mariana Valdés, que no quiere saber nada y va largo. Ese balón se va hasta la otra mitad de cancha y queda contra la tabla. Intenta salir el equipo de Shooters, pero el balón es recuperado por el cuadro de las Cuervas. Balón para Perla Fraijo, pero no logra controlarlo y habrá saque de banda a favor del equipo de Shooters. Balón largo y Tuñoc. Y Tuñoc. Mariana Valdés, que le mete la cabeza ese pelotazo largo. Y ya la tiene con el número 8, Ana del Moral, que va hacia atrás con Sara Muñoz con el número 17. Y otro. Intenta balón rebanado de pierna izquierda. Betty Munguía tiene ese balón por la banda izquierda. Pelea contra Magali. Sara Muñoz, que intentaba una especie de pared, pero el balón termina en las manos de Francia del Villar, que juega largo. Y ya se viene un intento de contragolpe, pero el balón es cortado y queda en los pies de Carla Velarde, que ya se apoya con Betty Munguía. Parece una jugada interesante, pero llega nuevamente Mariana a cortar el balón que tenía en los pies Ana del Moral. Betty Munguía, que se apoya con Sara Muñoz, que le puede pegar de zurda, tremendo. Pero el balón se va a la tabla, muy por encima de la cabaña de Francia del Villar. Y ya se viene por la banda izquierda Betty Munguía. Magali Vargas, que intenta pelear. Mariana Valdés llega nuevamente a cortar. ¿Cuántos balones habrá cortado Mariana Valdés en este partido? ¿Quién sabe? Contragolpe de las Cuervas y le puede pegar Perla Fraijo. Nuevamente el disparo. ¡Gol! ¡Hay partido, señores! ¡Hay partido! Las Cuervas ya descuentan nuevamente y el partido está 3-2 a favor del cuadro de Shooters. Estamos viendo la remontada que no hizo el Barcelona, ¿eh? Exactamente. Entonces al Barcelona le hace falta contratar mujeres. ¿Qué onda? Mujeres que con garra, ¿no? No nomás ahí de que... ¿No ocupas más? Sí. Querían que jugara el público, pero el público no juega, ¿eh? Hay que recordarles ahí. Y mira, las Churras traen porra y las Cuervas, ¿no? El público no juega. El público no juega, sí, señor. Y bueno, balón cortado por Magali Vargas, que intenta salir por la banda derecha, pero pierde el balón. Lo tiene Betty Munguía, que se apoya con Carla Velarde. Balón perdido nuevamente. Otra vez Carla. Carolina Ramírez, que intenta con la pared. Y el balón queda en los pies de Sara Muñoz, que ya juega con Ana del Moral. Nuevamente con Sara. Carolina Ramírez, que pelea. Y el balón está en los pies de Perla Fraijo, que va hacia atrás, hasta los pies de Francia del Villar, que no tiene nada que arriesgar ahí. Y el balón se va a la calle. Afuera. A la calle. A la calle Reforma, para allá se fue. Sí, sí, sí. Y sí se fue a la Reforma. Y pues se acabó el juego. Muchas gracias por estar con nosotros. No hay balón. Nos vemos espérate, luego. Wey. Ah, no, espérate. Bueno, ya. Se van a ir. Bueno. Hay que esperar tantito. No se vayan. Sigan con nosotros. Oye, pues es que no he cenado. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. En unos momentos más se reanuda el partido. En este momento las acciones están detenidas y esperamos a que se juegue de nuevo. Le recordamos que en Titan Scores nos encanta llevarles a ustedes partidos de
De lo que sea. De deporte amateur. Deporte. El deporte en sí, gracias a nuestros camaradas, a nuestros compares de Sonora Football Fans que nos han incluido en el mundo del fútbol, el muy bonito mundo del fútbol. Titan Score muy enfocados de repente en el softball, béisbol, pero no, también hay otros deportes, hay otras personas que necesitan ser promovidos, que se les vea, que vean que hay mucho deporte por acá y nosotros nos encanta estar y llevárselos. Ya volvió la pelota, Teón. ¿Vas a transmitir competencias de canicas? Fíjate que lo he estado considerando muy seriamente. O picotazos, como esos que jugabas con los trompos. Los trompos. Sí, en la primaria. Pues mira, que si organizamos uno, pues ¿por qué no? Ya se reanuda el partido. El tercer periodo se sigue jugando. El balón está en las manos de Francia del Villar. Sale jugando Cuervas, que solamente necesita un gol para empatar las acciones. Y se asocian bien Perla Fraijo y Carolina Ramírez con una doble pared, triple pared. Y ya la tiene Perla Fraijo, que le puede pegar, pero el balón es bien cortado por la defensa. ¿Y habrá contragolpe? No, señor, porque no puede controlar Betty Munguía. Magali Vargas tiene esa pelota y ya la tiene Ana del Moral por la banda derecha. Disparo que, bueno, el balón rebota en la cara de Mariana Valdés. Y Doris Reyes no duda en parar las acciones. Deportivamente, Carolina Ramírez va a regresar esa pelota para las shooters que la tenían en los pies. Así es, y fair así play. Se hace un ejemplo de juego limpio. Fair play. Y bueno, ya juega el equipo de shooters por la banda derecha. Balón recuperado por las Cuervas, que juegan hacia el centro y se asocia con Perla Fraijo, que va por la banda derecha. Balón cortado por Carla Velarde. Nuevamente se viene la contra. Betty Ivana Munguía intenta llevarse a Mariana Valdés, que es demasiado rápida. Es la jugadora más rápida, no tengo duda, en esta noche. Ya llegó el Javier García. Qué bárbaro, ¿eh? Viene cojeando, señal de que jugó. Algo hizo. Carolina Ramírez, que ya se asocia, y el balón va hasta los pies de Perla Fraijo, que intenta mandar un centro al corazón del área, pero ese balón es cortado y queda en los pies de Carla Velarde, que arriesga demasiado y hay oportunidad de gol para las Cuervas. Carolina le puede pegar y va de frente y le quitó esa oportunidad Perla Fraijo, Nuevamente tiene el balón las Cuervas. Buscan a Perla Fraijo, que rebota el balón en la pared, y ya lo tiene Sara Muñoz con el número 17. Y manda ese balón por afuera. Habrá saque de banda para las Cuervas. Ya no está corriendo la 4, ¿eh? ¿Cómo se llama la 4? La que va a sacar ahorita. Carolina Ramírez, no está corriendo. Carolina es como Cuauhtémoc, te digo. No ocupa. ¡Golazo! ¡Golazo! Te dije que había partido. Las Cuervas ya lo empatan. La remontada, señoras y señores. Dije que Carolina era como Cuauhtémoc. No. Que corran los que necesitan. Ella, la chamaquita, pum, tiene pum, talento, pum. Entonces le pasito, pega bien a la pelota. Pasito chévere a la Cuauhtémoc. Bien dijo aquí el Teón. No hay más, al Teón no se le discute. Pasito a pasito. Otra canción de Kalimba. De Kalimba, era la misma, pero bueno. Ah, ¿es la misma canción? Válgame, es que es otro verso para mí, en otra canción. Balón largo que es cortado por Mariana Valdés, que juega con Francia, que arriesga demasiado. Oportunidad para Sara Muñoz, que busca a Betty Munguía. El balón se queda con él, Francia, nuevamente. Un cuarto todavía por jugarse. Y este partido está como si hubiera empezado. Tablas. Que hay tiempo fuera. Hay tiempo muerto. Tremendo juego, ¿eh? Tremendo juego. Muy emocionante, sin duda. Donde, bueno, el equipo de shooters, hay que decirlo, tenía una ventaja de 3-0. Y poco a poco se han ido igualando las acciones. Y hay que decirlo también, Cuervas, que está con un plantel mermado el día de hoy. Son 6 exactas. Y bueno, empataron el partido. Ya pues sale jugando Francia del Villar, que adelanta la primera línea. Puede ir largo y así lo hace con Perla Fraijo, que ya vio a Carolina Ramírez. Pelea a Sara Muñoz y corta ese balón. Yo no sabía si era la portera de las Cuervas o el mismo Higuita, güey. Hasta donde se fue, medio campo. Salió jugando con confianza. Eso es bueno. Balón larguísimo del equipo de shooters. Queda en los pies de Carolina Ramírez, que ya se asocia. Parecía un buen contraataque de las Cuervas, pero el balón se va por la banda derecha. Nuevamente habrá saque de banda, costado izquierdo.
Gracias, un saludo a Horacio El Zurdo Ibarra. Una de las voces más famosas de aquí en el deporte local. Así es. Si no es que es la voz del deporte local. Sin duda alguna. Una voz autorizada. Estaría suave que el zurdo nos invitara a una final de básquet. También le sabes al básquet, ¿no, Teón? También me gusta, sin duda. Podría ser una buena dupla ahí con el buen zurdo, que ya lo conozco de hace tiempo. Un tipazo que acaba de compartir esta transmisión. Gracias, zurdo. Un saludo y un gran abrazo para ti. Ya se viene Carolina Ramírez, que intenta un pase largo hacia el costado izquierdo. Nuevamente Carolina de pierna izquierda. Y ese balón se va. Y se fue. Esta vez no se fue a la reforma, se no. fue a las casas de acá. Ahora sí, para que vuelva la pelota va a estar un poquito difícil. Y ahora, bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque... definitivamente, este momento... chamacos, si los vendemos, no. Eso sí, no hacemos. Muy gracias por el apunte, Diego. Esta vez le toca al público ponerse las pilas. Saludos a Raúl Contreras, Carolina Vega, Rogelio Morales, Genoveva Martínez, Alejandro Hernández, Carlos Molina, Alejandro Cota. Aquí deberías estar, no me digas que soy un narrador sexy, güey. Te quiero aquí enseguida. ¿De qué me sirve que me diga que tengo la voz sexy, güey? Lo quiero aquí enseguida. Lo necesitamos. Cúmpleme. No, está bien. Él está en el partido de los... de Cimarrones. No, pero ese es Alejandro. Ah, el otro Alejandro. Ah, no, bueno. Yo estoy hablando de Alejandro Cota, entrenador de las Cuervas. ¿Dónde está? Pues... pues 3-3 el partido, ¿tú crees que lo necesita? No te necesitamos, Alejandro. Yo sí, las Cuervas no. ¿Cómo quedó el partido entre Evolve y...? Tenemos medio salud. Ah, ok, no hay salud. No quedó ni salud en esta vez, pues. Pues qué bueno que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tenemos un interesante partido, pero en este momento está parado porque el balón se acaba de ir. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Titan Sports desde las instalaciones de Furia Fútbol Rápido. Gracias a toda la gente que ha compartido la transmisión. Regresamos en un momento, estamos esperando el balón, con permisito. Bolita, por favor. We'll be right back.
Ya se reanudan las acciones. Se jugará el último cuarto de este partido. Ya viene nuevamente Miroslava Robles, que nos deleitó con un tremendo golazo, el primer gol del equipo de Shooters, en una gran jugada. Bueno, ya se juega y la tiene Perla Fraijo, que se enfila hacia la portería. Un disparo competente, pero muy desviado. Carolina Ramírez recupera esa pelota y tiene para jugar hacia atrás. No lo hace. Arriesga mucho el balón, que es recuperado por Miroslava, que ya se asocia con Sara Muñoz. Tiene para jugar hacia la banda derecha. Ya lo hace. Le devuelven la pared y tiene Sara, que le puede pegar. Intenta un sombrerito, que es cortado por Magali Vargas. Carolina, que manda un balón larguísimo, muy elevado, para Perla Fraijo, que le mete la cabeza. Y bueno, la portera aquí lo tapa como puede. Como puede. Y tiene para salir jugando. Ya pone el balón en el piso. El balón es cortado por Mariana Valdés, que hace un gran corte defensivo. Perla Fraijo, que tiene ese balón. Carolina Ramírez intenta el disparo de pierna izquierda y va a la tabla. Balón que se va por la banda y habrá saque con los pies, que viene a realizar Mariana Valdés. Mariana levanta la cabeza, le mete un tremendo punterón, pero termina rebanando. Sara Muñoz detiene ese balón en medio del campo. Ya se da la vuelta. Se apoya con Betty Munguía, con el número 6. Banda derecha. Buen control, le mete el cuerpo ahí para... Mira, primero el cuerpo y luego el balón. Primero el cuerpo y luego el balón. Pero bueno, Mariana es incansable, qué bárbaro, ¿eh? Carolina Ramírez, que se equivoca y manda ese balón por fuera. Hasta el momento las acciones están empatadas. Habrá saque de banda a favor del equipo de Shooters. No quieren sacar. Ahí ya tendría que haber marcado los segundos la señorita Doris Reyes. Y bueno, disparo con potencia que va al corazón del área, cortado por Francia del Villar, que se juega el físico y el balón se va por un costado. Saque de banda nuevamente, ahora de más cerca, para el equipo de las Shooters. Número 14, Betty Munguía, vendrá a pegarle de pierna derecha. Disparo con el empeine, que Mariana Valdés nuevamente. Esto, no, qué bárbaro, ¿eh? Mariana es un caso muy especial. No le tiene miedo a nada a esta jugadora. Perla Fraijo controla el balón por el costado izquierdo. Pase atrás con Mariana, pero el pase es muy corto. Sara Muñoz, que le puede pegar de pierna derecha. Sonó fuerte la tabla, ¿eh? Fuerte sonó la tabla. Con potencia le mete el empeine. Miroslava Robles, balón controlado en medio del campo. Costado derecho, buscando a Sara Muñoz. Tremendo recorte y se acomoda para la pierna izquierda. Hay portero. Hay portera. Sí. Todas las... Tremenda raqueta, como le rebota el balón a Perla Fraijo. Y hay falta. Falta en los linderos del área a favor del equipo de Shooters, que va a tener tiro libre. Y peligro de gol. Peligro de gol. Hay silencio, hay silencio. Para que pongan bien esa barrera. Disparo de empeine, que se estrella justo en ella. Hay posibilidad de contragolpe, que es bien cortado por Miroslava Robles. Pero la portera regala el balón y lo tiene Perla Fraijo. Oportunidad de gol para las cuervas. Perla sigue por la banda izquierda. Busca hacia el centro y Doris Reyes dice que hay falta. El señalamiento me parece correcto y habrá tiro libre a favor de las cuervas. ¿Cuál fue el señalamiento? ¿Qué fue? ¿Un jalón? ¿Qué fue? Yo creo que le dieron una serie de pataditas ahí contra la tabla. Habrá tiro libre a favor de las cuervas. ¡Disparo por pierna izquierda! ¡Tremendo! Un gran disparo. ¡Qué bárbara Carolina, eh! Le pega. Mira, con pierna, yo ya mejor no digo nada porque... Ahorita. Sí. Pero mal iba diciendo yo algo de ella y traca, le gol. Pega bien con, y ahorita, gol, mira, al travesaño. Ni qué decir. Le pega con la izquierda como yo. Te lo juro, Diego. Te lo juro. Ya quisieras tú. No, ya quisiera ella. Yo la enseñé. Por favor. Bueno, qué bárbaro. Mariana pierde el balón y ya lo tiene el equipo de las Shooters. Balón cortado, posibilidad de contragolpe. No, nuevamente el equipo de las Shooters manda ese balón hasta adelante, hacia los pies de Miroslava Robles, que ya se da la vuelta, intenta el caño. Balón para Carla Velázquez. Uy, la que dejó ir, la que dejó ir, ¿eh? Mariana Valdés. ¡Golazo! ¡Qué bárbaro! No, oye, bueno. Oye, no, pues, bueno, qué bárbaro. Teón,
Pepe Munguía. ¿A poco no quisieras pegarle como niña? Sí, cómo no. Yo quisiera pegarle como niña. Qué bárbaro, ¿eh? Qué manera de meter el peine de Pepe Munguía. Oh, tremendo, tremendo. Y la tiene Sara Muñoz, que le pone la nalguita. La cubre como Román Riquelme, qué bárbaro, ¿eh? Miroslava Robles, que juega y le da la vuelta. Caramba, caramba. Nuevamente el equipo de Shooters, que sale jugando bien con Miroslava Robles, que no puede controlar. Posibilidad para las cuervas. Viene Perla Fraijo, ¿le va a pegar? No. La manda contra la tabla. Y no. Y ya tiene el balón el equipo de Shooters. Mariana Valdés, que se asocia con Carolina Ramírez. Le pega desde donde está con una media vuelta. Uy, uy, uy. Se pasea la pelota por todo el área, ¿eh? Por todo el área y nadie la agarra. No tiene dueño esa pelota hasta que llega Carla Velarde y dice: ese balón es mío. Juega con Sara Muñoz. Buen tablazo. De manera tremenda con la pared. Mariana Valdés llega a cortar ante una barrida de su compañera, la portera Francia del Villar. Nuevamente Mariana, que defiende de maravilla. Miroslava Robles recupera esa pelota y le puede pegar de pierna derecha y así lo hace, pero el balón se puede quedar con ahí, portera. Francia del Villar nuevamente tiene esa pelota y ya busca a Carolina Ramírez, que va a recibir de espaldas. Ya controla y se asocia con Perla Fraijo. Posibilidad de gol para las cuervas. ¡No! ¡No! Perla, bueno, te van jalando. Perla no le pega al balón. No. No le pega y hay posibilidad de contragolpe para el equipo de Shooters. Miroslava se quita una, le salió cañito, qué bárbaro. Y ya toca con Sara Muñoz. Sara, que intenta un pase con la izquierda, parecía falta. Yo creo que Sara es zurda porque no se acomodó en primera instancia de derecha a pegarle. Eso parece. Una gran recuperación de Betty Munguía, que intenta con el balón hacia el costado derecho. Para Miroslava Robles, una, pero bueno, qué bárbaro, Francia, qué bárbaro. De buena manera. Francia, ¡caramba, caramba! ¡Cayó el quinto! ¡Gol de las Shooters! El fondo físico, señores. Ya pesó, qué bárbaro. Gol de las Shooters, este partido está 5-3 y parece que eso podría marcar ya el rumbo definitivo del partido. Es el tercer cuarto todavía, ¿verdad? No, esto es el último cuarto. Ya la tienen las cuervas. La tiene Perla Fraijo, que intenta llevarse a una, intenta llevarse a dos. Carla Velarde corta ese balón. Ana del Moral, es una fiesta en la defensa. Intentan con la pared y ya le pone calma a Miroslava Robles, que intenta un pase con mucha potencia para Carla Velarde, que no puede controlar. Y ya está en los pies de Mariana Valdés, que toca, pero toca mal. Carla Velarde viene y Mariana nuevamente, que llega con fuerza. Perla Fraijo, que intenta con Carolina Ramírez. Mandaba una pared, pero va muy larga. Nuevamente viene el equipo de Shooters, que intenta sacar esa pelota y no puede. Ahora sí. Balón recuperado por las cuervas. Peligro de gol. No hay nada. No, peligra la cabeza. También. Doris Reyes dice que no se juega más este partido. ¿Es tiempo fuera? Es tiempo fuera. No, ah, no, se acabó. Este partido está acabado, señores. Los tres silbatazos significan que ya acabó. Doris Reyes dice que no se juega más. Acabamos de disfrutar de un buen partido de fútbol entre cuervas y Shooters. Las gran cuervas. Gran partido por parte de las dos. Gran esfuerzo por parte de las cuervas, que pues diezmadas, remontaron, pero no les alcanzó. Vinieron exactas. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias a la porra de Shooters, que está aquí muy activa. Gracias a toda la gente que siguió la transmisión, a todos quienes compartieron. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Diego García, que me acompañó aquí el día de hoy. Un gusto. Y también a Leslie Sánchez, que estuvo aquí en los controles. Saludos a Esteban Melis, cómo no. Un beso y un abrazo para él. Alejandro Hernández pregunta por José Ramón Fernández. No. Más tarde, yo creo que más tarde José Ramón dará un resumen ahí de lo que fue. Bueno, por nuestra parte es todo, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Nos despedimos.